Buenos días, buenas tardes, a la hora que ustedes me estén viendo, sean bienvenidos a un videito más. Yo soy Maricruz Salger y los invito a que se queden. Chicos, sean bienvenidos. La verdad es que había estado un poco desaparecida por aquí porque estuve un mucho enferma. Me fue un poco mal, me enfermé de la garganta, de la tos. No fue otra cosa, chicos, me hice la prueba y salí negativa. Solo que recuerden que el video anterior fue de mi titulación, mi toma de protesta, mi nombramiento oficial. Y pues estuve bajo estrés bastante tiempo. Tan solo de mi escuela fueron 2 años los que estuve estudiando. Y desde un inicio yo estuve trabajando en este proyecto que presenté. Y pues me enfermé, chicas. No sé si ustedes sepan que después de que uno está bajo tanto estrés, se relaja, el cuerpo pues se manifiesta con una enfermedad, y en esta ocasión a mí se me manifestó en la garganta. Tuve bastante tos, se me cerró la garganta, yo no podía hablar, entonces tuve que guardar un poco de reposo. No me pasó nada más, solo mi garganta se cerró y yo no podía hablar. Es por eso que no podía grabarles por acá. Pero ya estoy de regreso, vamos a echarle muchas ganas. Ya puedo hablar, me agito un poquito, pero no pasa nada. Tratamos de echarle ganas. Y pues en este mes les dije que me había titulado yo, mi hijo iba a salir de la secundaria. Pues como pude me presenté en su ceremonia con todas las medidas de precaución. Les digo, yo me hice la prueba y salí negativa, así es de que con toda la confianza yo me presenté. Y pues nada, chicas, también este mes que pasó yo cumplía años y no pudimos celebrarlo, chicas. Estaba enferma, no tenía ganas de salir, aparte que la gente pues no me iba a escuchar. Tuvimos que quedarnos en casita, en reposo, porque no me van a creer, pero la gente pues sí te mira feo, se aleja de ti cuando te escucha que toses o algo así. Pues entonces tuve que mantener mi distancia para no incomodar a la gente. Así es de que hoy decidimos celebrar mi cumpleaños, mi titulación, la graduación de mi hijo, también asimismo que pasó pues su examen a la preparatoria. También otra sorpresa que estuvimos recibiendo en el mes de julio fue la llegada de mi hermano el menor. Se fue a realizar un curso al extranjero y gracias a Dios ya está con nosotros. Así es de que motivos nos sobran para celebrar y hoy es el gran día. Acompáñenme, vamos a estar en compañía de mi familia. Aquí ando pues tratando de no hacer ruido porque mi esposo tuvo un viaje de noche, salió desde muy, muy temprano. Bueno, salió desde las 11 de la noche y llegó al siguiente día a las 9 de la mañana. Por lo tanto, él se iba a quedar durmiendo, él no podía ir a la fiesta porque tenía que descansar. Aquí en lo que nos andamos arreglando, andamos hasta de puntitas para no hacer ruido. Esas botas que les mostré por aquí fue un regalo que yo me hice. Me quería consentir, apapachar un poco, ya que me había ido un poco mal en el mes de julio. Les digo que me enfermé, pues total que me quise apapachar un poco y me quise regalar esos pares de botas. Están muy bonitos, son los modelos que a mí me gustan, anda uno súper cómodo. Y pues nada, vamos a prepararnos para irnos a la fiesta.
play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Terminé quedándome con las negras, las sentí un poco más cómodas, como que me quedaron un poco mejor. Las verdes las sentí un poquito amplias, no sé, yo creo que voy a tener que comprar una plantilla para metérselas y me queden un poquito mejor. Pero mientras me quité las botas para no hacerle nada de ruido a mi esposo, para que siguiera descansando, ya que él tiene que manejar, pues su trabajo es en el transporte, entonces me las quito para no hacerle nada de ruido y sigamos arreglándonos. Thank you.
casi termino, chicas. Ya nada más un poco de color en los labios y fuga. Nos dirigimos a casa de mamá. Allá los veo. Ya por este lado de acá, pues como nos pinta un buen día, está muy soleadito. Vamos a poner una mesa en la parte de acá afuera. Es el jardincito que tenemos aquí listo para las fiestas, para las reuniones. En ayuda de mi hermano y mi mamá, la vamos a colocar aquí. Vamos a preparar la comida en la cocina, pero todos nos vamos a reunir aquí afuera. Y pues que siempre no, chicas, ya comenzó a lloviznar un poco, así es de que nos vamos a meter todos nuevamente y esperar si es que va a llover o no. Y por aquí les muestro, esta fue la comida que estuvimos realizando. Yo hice el espagueti, pues me dicen que quedó algo rico, que quedó muy bien, les gustó. Y esta es una carnita en adobo que hace mi mamá, riquísima, es carne de puerco y unas piezas de pollo, todo muy rico. Pues ya estamos reposando la comida, como pueden notar, siempre sí nos quedamos aquí adentro porque el agua ya no se quitó, sigue lloviznando allá afuera, no nos dejó celebrar. Pero pues eso no es impedimento, metimos aquí como pudimos, arreglamos la sala y aquí mismo estamos festejando esto, nos acoplamos allá al espacio, estamos degustando unas ricas piñas coladas que a mi cuñada le quedan deliciosas y que por supuesto no podían faltar en este gran día. Llegó el momento tan esperado de una fiesta, bueno, no sé si para todos, pero para mi familia ese es el gran momento, todos lo esperan con ansias, siento que porque, no sé, se desquitan de todo lo que les hace uno, de todo, no sé, pero pues es el día más esperado aquí, cantamos las mañanitas, la porra, felices todos. Y pues, ay, por cierto, nos llegó la luz, estuvimos todo el día sin luz, llegó hasta como a las 9:30, que era que estábamos partiendo el pastel, y pues qué bueno, ¿verdad? Porque ya sí pude grabar un poquito más. Estos son los momentos agradables en familia que me encantan y me alegran el corazón. Thank you.
¿Qué les digo? Que ahí todos se aprovechan y se desquitan de todo lo que les hace uno. Miren nada más cómo todos me atacaron con razón. Yo no veía a nadie enfrente. Pues como si todos estaban atrás esperando el gran momento. Hombre, qué sacudida me dieron todos. Como que mi hijo era el que traía más ganas de desquitarse. No sé qué le habré hecho. Pero, ay, chicas, de verdad, ya entiendo por qué al siguiente día amanecí con dolor de cabeza, de cuello. Ay, no, qué encajosos son. Y pues no podía faltar el bailongo, chicas, ya, si no, no es fiesta, ya comimos, ya bebimos, ya comimos pastel, pues ahora sí a terminar la fiesta como se debe. Voy a llevar a mis sobrinas a una sorpresa que les tenía preparadas. Ya se los había prometido, pero ellas no sabían qué día iba a ser. Las llevo con engaños, sus papás me las prestaron con toda la confianza y las llevo a lo que les había prometido. Las voy a consentir un rato. La sorpresa que les tenía preparadas era llevarlas a un salón a que les arreglaran sus uñitas. Aclaro, solo a que se las arreglaran poquito, que les dieran un poco de color, algo de brillitos ahí para que ellas se sientan bonitas, se sientan como unas princesas. Como vieron que yo traía mis uñas, a ellas les daba mucha curiosidad estarme viendo mis uñas y dije, ¿por qué no? Si sus papás me lo permiten. Yo las quiero consentir un poco y que ellas sepan lo que es arreglarse sus uñitas. Y pues así, chicas, las consentí un rato. Les digo que sus papás me las estuvieron prestando. Ellas felices, ellas se sentían unas diosas. Estas niñas ya querían llegar y pues chicas, yo hasta aquí me despido de ustedes. Recuerden, yo soy Maricruz Alger, nos vemos en un próximo videíto.